Hola amigos y amigas crocheteras. Con el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de tutoriales cortos que les iré compartiendo e intercalando con los tutoriales largos, con los tutoriales de las prendas que iremos tejiendo. En esta serie de vídeos cortos les quiero compartir muestras de motivos sencillos que podemos tejer con los sobrantes de hilos que tengamos por casa. Si van a seguir esta serie de vídeos cortos van a ver y van a poder aprender cómo tejer un Cuadrado afgano tradicional, un cuadrado simple, unos hexágonos, círculos, triángulos, distintas flores, hojas, etcétera, que también podemos tejer a ganchillo y que podemos emplear en nuestros proyectos, ya sea para accesorios como para prendas de vestir. Como ven, encima de la mesa tengo varios sobrantes de ovillos y de conos que he ido acumulando de los distintos proyectos, distintas prendas que he ido tejiendo. Hoy vamos a empezar a tejer el Primer motivo que será una flor de pétalos largos. Es una sencilla flor que tan solo con tres vueltas ya la tendremos hecha. Para tejer esta flor vamos a usar tres colores: en mi caso será el blanco, el amarillo y el rojo. El primer color con el cual vamos a empezar será con el color blanco. Yo, para esta muestra que les voy a tejer, estoy usando un hilo un poquito más grueso, es 100% algodón y lo voy a tejer con el gancho de tres y medio. El grosor del hilo también es de tres y medio. Entonces, vamos a empezar, vamos a tejer cuatro cadenetas. Este es el nudo y a partir de aquí, una vez que tengamos el nudo corredizo, vamos a tejer cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenetas y en la primera cadeneta insertamos y vamos a hacer un punto deslizado, un punto raso para crear un anillo y en la siguiente vuelta ahora tejer dentro de este anillo de este círculo. Una vez que tenemos el anillo de las cuatro cadenetas formado, vamos a subir con una cadeneta. Esa cadeneta no nos va a contar como punto bajo y ahora vamos a insertar dentro del anillo y vamos a tejer ocho puntos bajos. Insertamos, sacamos y vamos tejiendo ocho puntos bajos. Uno dos, tres, cuatro y así hasta tener 8 puntos bajos. Si ustedes precisan marcar el primer punto que hemos tejido, pueden poner el marcador y de esta manera tienen más claro dónde hemos empezado con el primer punto bajo. Una vez que tenemos 8 puntos bajos dentro del anillo, quitamos el marcador si lo hemos puesto y vamos a insertar el gancho en el primer punto bajo donde vamos a sacar y vamos a tejer un punto deslizado, un punto raso para cerrar la vuelta. Y con esto ya hemos terminado la primera vuelta en el color blanco. Ahora la siguiente vuelta la vamos a tejer en otro color, en mi caso es el color amarillo. Entonces vamos a insertar el color que vamos a incorporar a través de esta lazada del color que acabamos de utilizar. Vamos a tejer una cadeneta y ahora en el primer punto bajo, que es este el que sigue, vamos a tejer dos puntos bajos: uno. Y dos. Dos puntos bajos en el mismo sitio. En el siguiente punto bajo vamos a tejer otros dos puntos bajos. Así tenemos que ir tejiendo toda esta segunda vuelta. Dos puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Al final de la vuelta tendremos que tener 16 puntos bajos. Nos queda este último punto de la vuelta anterior donde vamos a tejer los dos últimos puntos bajos. Tienen que contar y asegurarse que tienen 16 puntos bajos. En el primer punto bajo vamos a insertar y vamos a cerrar la vuelta con un punto raso, un punto deslizado. Para la tercera y última vuelta vamos a incorporar el siguiente color, que en mi caso es un color rojo. A través de la lazada en el color amarillo insertamos el color rojo. Apretamos bien y vamos a subir con una cadeneta, y en este mismo sitio donde tenemos el último punto tejido, vamos a tejer un punto bajo, es decir, que volvemos a insertar el gancho en el mismo sitio y vamos a hacer un punto bajo. Ahora tenemos que tejer 17 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 17 cadenetas. Venimos nuevamente al mismo sitio donde hemos hecho este punto bajo y tejemos otro punto bajo. De esta forma estamos creando el primer pétalo de la flor. Ahora nos vamos al siguiente punto bajo de la vuelta anterior donde tejemos un punto bajo. Las 17 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cadenetas. Y nos venimos a este mismo sitio, a este mismo punto, para tejer un punto bajo. De esta manera tenemos ya dos pétalos de la flor formados. Nos vamos al siguiente punto bajo de la vuelta anterior y tejemos un punto bajo. Repetimos 17 cadenetas. 17 cadenetas y en el mismo punto tejemos punto bajo. Así tenemos que ir toda esta tercera vuelta, que es la última, para ir creando los pétalos de la flor. Vamos a ir tejiendo un punto bajo en el siguiente punto de la vuelta anterior, 17 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Cuando tengamos terminada toda la vuelta, van a ver qué bonita nos queda la flor con los pétalos. Me queda tejer el último pétalo. Como ven, aquí tengo el último punto. Entonces, aquí me toca hacer un punto bajo, las 17 cadenetas y en el mismo sitio vamos a tejer el punto bajo. Tejemos el punto bajo. En total, con este último pétalo tenemos que tener 16 pétalos, que son los 16 puntos bajos, en mi caso en color amarillo. Entonces, para cerrar, una vez que tenemos el último pétalo tejido, vamos a insertar en el primer punto bajo y ahí vamos a tejer un punto raso, un punto deslizado. Tejemos una cadeneta para cerrar, apretamos bien y ya podemos cortar el hilo. De la misma manera que podemos cortar estos otros dos hilos. Vamos a rematar estos hilos por detrás y ahora les muestro cómo nos ha quedado nuestra flor. He rematado todos los hilos por detrás, cada color en su fila correspondiente para que no se noten los remates. De esta manera nos ha quedado nuestra flor. Por último, vamos pétalo a pétalo y simplemente lo estiramos para que se ponga recto. Estiramos y las colocamos por el derecho. Sujetar y estirar las cadenetas para que queden rectas hacia arriba. Ahora van a ver la diferencia en el acabado de la flor al colocar bien cada pétalo. Así es como nos ha quedado nuestra flor. A mí me encanta el resultado. Como han visto se teje muy rápido. Con tan solo tres vueltas ya tenemos la flor creada. Espero que a ustedes también les haya gustado este motivo y nos vemos en el siguiente tutorial, seguramente con otra sencilla flor de esta colección de los motivos. Les deseo lo mejor y que estén bien. Hasta pronto.